Bueno, soy Leo MacLean, uno común, uno cualquiera, pero muchas veces me pregunto realmente quién soy. ¿Quién somos cada uno de ustedes? Como muchos, viví, nací, me crecí con muchos sueños, los míos de aventura, de conquistas, fui creciendo, la universidad, la novia, estudios, esos sueños fueron pasando y cambiando por nuevas ilusiones. Trabajo, me casé, hijos, poco a poco poniendo las energías como muchos, ¿no? Cada vez más en nuestro trabajo, en esas nuevas ilusiones. Iba avanzando, todo lo conseguía, parecía que lo iba teniendo todo. Más metido en mis éxitos personales, responsabilidades, logros, lujos, comodidades, lo iba teniendo todo. Pero también me preguntaba, ¿y mi vida? ¿Mi vida? Mi vida es única. Y saben, es única en el amplio sentido de la palabra. Única, pues la única voy a tener. Y única porque es en la única en que tiene sentido ser. Me acuerdo que, bueno, estaba pasando los 40 años, cruzando a Chile con dos amigos. En auto hicimos un stop en Penitentes, al pie de la Aconcagua. Y uno que se ve que estaba pasando algo similar a lo que estaba pasando yo, así como si nada nos encargó y nos dijo, che, ¿y si subimos a la Aconcagua? Qué disparate. Un gordito como yo, sí, este para tipos duros, recios, aventureros, expedicionarios. Yo a lo sumo que creo había llegado, subido, era las escaleras de casa cuando se cortaba la luz. No, es imposible, qué locura. Pero ¿saben qué? En ese momento estaba convencido que tenía que subir a la Aconcagua. Y fui a la Aconcagua, una montaña enorme, un mundo nuevo donde cada paso, cada movimiento es un gran sacrificio. Donde con la altura comienzan otros desafíos, donde nuestro cuerpo tiene que intentar cambiar, adaptarse a vivir a esas condiciones no pensadas para el cuerpo humano. Ahí en la altura, con la mitad del oxígeno que hay acá, cada paso, cada movimiento cuesta mucho. Un paso, parar, recuperar, otro paso, arrastrar mis piernas. Tuve que dejar todo, todo hasta mi orgullo si quería llegar a la cumbre. Pero ahí a los 7.000 metros, comencé a visualizar que tenía un proyecto en mi vida. Volví a casa, muy distinto, muy cambiado. Fue raro la influencia que había tenido la Aconcagua. Todo se me movía, todas las estanterías se me movían. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo seguir esto? ¿Cómo seguir esto que en cierta manera estaba encontrando y me estaba gustando? Entonces me planteé hacer las siete cumbres, las cumbres más altas de cada continente. Un gran desafío, gran autodeterminación, motivación, grandes riesgos, pero sabía que tenía que hacerlo. O en realidad lo que sabía es que tenía que intentarlo. Son tres relativamente accesibles, Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrus, dos duras y difíciles, que es el Vinson y el McKinley, una exótica en Nueva Guinea, en la selva, el Carstens, y después la grande, la mortal, el Everest. En cada una, creo que sí, en cada una de ellas vi algo nuevo y en todas encontré parte de eso que buscaba. Bueno, arranqué por las dos más accesibles, el Kilimanjaro, el techo del continente negro, de ahí fui al Elbrus, en Rusia, mi primer montaña de hielo. En estas dos comencé a sentir algo muy lindo, comencé a sentir que recuperaba la inocencia en la mirada, esos ojos de niño, ¿no?, que me estaban faltando, y sentir esa purificación interior del corazón por sobre la cantidad de prejuicios que había estado formando los últimos tiempos. Bueno, de ahí la siguiente fue como un pasaje helado por la magia, ¿no?, en la Antártida, en el Vinson, en el corazón del continente blanco. Ahí el frío, la blancura, la transparencia, el silencio, no sé, esa elevación de mis pequeñeces y la ambición, ¿no? Yo sentía que atrás en Buenos Aires habían ya quedado tantas cosas y la Antártida me permitió, fue como una puerta entreabierta donde pude dejar mi pequeño mundo y sentir parte de esa tremenda armonía, ¿no? Pero también trabajar en equipo, cuidarme, dejar mis complejos. Todo ahí es en equipo. Cada uno somos
un todo, pero todos formamos un único, ¿no? Encordados del principio hacia el fin de la expedición, yo sé que todo lo que les pasa a los demás me va a pasar a mí. Yo llego si todos llegan. Mi cumbre está en la cumbre de los demás. En condiciones tan extremas, tan duras, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la Antártida? No existe el ganador solitario. Bueno, siguiente montaña, una muy grande en Alaska, el McKinley, siempre en el traicionero y cambiante clima del Ártico, todo trabajo en equipo, encordados, largas jornadas de caminatas, ahí con muy poco oxígeno debido a la altura, empieza a producirse ese encanto, el desbalance, de la supremacía de lo emocional sobre lo sentimental. Y en esas largas jornadas tuve mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para replantear, repasar mis prioridades, mi familia, mi trabajo, mi espiritualidad. ¿Sí? Tiempo para pensar, tiempo para empezar a buscar un poquitito adentro mío qué es lo que estaba encontrando y qué es lo que estaba buscando. Pero también son momentos de, en algunas montañas, en momentos en la vida de desesperación, de angustia. Recuerdo llegando al final, nos atrapó una tormenta blanca. Nos dejó encerrados en nuestra pequeña carpa, cerca de 6.000 metros. Estaba helado, estábamos congelados, todo era un freezer, nuestra respiración formaba una costra de hielo interna, éramos tres en una carpita chiquita, no podíamos movernos, nevaba. Se acumulaba nieve, cada tanto nos arrastrábamos, salíamos, sacábamos la nieve esa que se iba acumulando y amenazaba con tirarnos la carpa y enterrarnos, ¿no? Yo estaba cansado, con frío, desesperado, extrañaba a mi familia, a mi mujer, a mis hijos. Estaba desesperado. Me pasó como pocas veces, ¿no? ¿Qué hago acá? ¿Quién diablos me mandó estar acá? ¿Por qué venir y volver una y otra vez a esto? ¿Por qué empujar los límites? Yo estaba en mi comodidad, en mi casa, con mis cosas. ¿Por qué enfrentar la muerte una y otra vez? Pero en las cumbres, al llegar a la cumbre y encontrar eso que estaba buscando, era el puntapié para volver una vez más. Volvía porque lo necesitaba. Y cada vuelta a casa, volvía entendiendo, volvía habiendo encontrado algo para poder dar más. Ahora tenía tiempo de entender, tenía tiempo de escuchar, tenía tiempo de acompañar, ¿no? Siguiente, una aventura, más que una montaña, una aventura. En el 2009 fui a Papúa Nueva Guinea, en el corazón de la selva, en medio de tribus todavía que viven en estadio muy precario. Yo les diría tribus que viven a la edad de la piedra todavía, hay gente así. De guerra en guerra con sus arcos y flechas, 300 kilómetros, recorrer 300 kilómetros en mitad de la selva, lluvias, cruzando ríos, barro, las sanguijuelas que saltan y se te prenden como mosquitos, 300 kilómetros, 15 días de duras caminatas para un solo día de montaña, pero también 15 días de vivir, interesante, de vivir a fondo la diversidad. Y en esa diversidad, en la diferencia de los otros, acepté ver lo distinto por primera vez, ver algo que era distinto. Y lo que vi distinto es que yo era distinto. Que yo era distinto a quien había creado los últimos años. Y si era así, aún tenía tiempo de cambiar. Bueno, me quedaba una, la innombrable, la grande, el Everest. La montaña más alta del mundo y también una de las más peligrosas. Tenía miedo. Hoy todavía sí siento recuerdo ese miedo. Me costó dos intentos hacer la cumbre. El primer año, en mayo del 2010, después de 50 días de expedición, ya casi llegando, después de haber pasado la mayoría de los riesgos, he hecho todo el trabajo, unos cólicos renales, en realidad acá, unas piedras en el riñón,
unas pequeñas piedritas, se me cruzaron en el camino y bueno, me hicieron trompezar. Casi me matan. Sangraba, me arrastraba, lloraba. Tenía mucho miedo, tenía miedo. Tirado a 7000 y pico de metros, 2 días bajando, lloraba de dolor, mucho dolor, lloraba de miedo, pero creo que más lloraba de, después de todo esto, de lo que estaba ahí, de darme por vencido. Me arrastraba. Me acuerdo que pensaba que me ayudaba. Si mi mujer Luisita y mis chicos creen que vivo, creen que camino. No me puedo dar por vencido. Me arrastraba, si creen que vivo, creen que camino. Y eso me ayudó a llegar al final, donde fui evacuado, pero no me puedo dar por vencido. Volví el año siguiente, el año pasado. Ahí en el Everest todo es muy difícil, todo es tremendo. Solo hay fuerza interior, no hay oxígeno, no hay vida. Con la altura uno empieza a sentirse realmente mal. Todo funciona mal, mareos, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, largas noches de insomnio por no poder metabolizar. Solo para levantarte al día siguiente y empujar una y otra vez los límites. Asumir riesgos, peligros, miedos. A ver, me gustaría saber qué es lo que pensamos del peligro. ¿Qué piensan ustedes que, o a qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo o a qué le tendrían miedo en el Everest? Al dolor, lastimarse, golpearse, el frío extremo. No, todo eso es mensurable. Todo eso es mensurable. Yo perdí un dedo del pie en este Everest, un error, se me congeló, puff, se cayó. A todo eso mensurable, un cierto temor, pero no miedo. Miedo a perder la pelea. Miedo a quedarte ahí tirado. Eso es morir. De los no más de 3.000 escaladores que, profesionales la mayoría, yo un gordito amateur, que hemos conseguido la cumbre del Everest, al menos 250 han perdido su vida intentándolo. Miedo a cruzar en grandes grietas por endebles escaleras movedizas. Miedo a encarar la cascada, ¿sí? Las paredes de la cascada, siempre movediza, siempre viva. Enfrentar la pared del Lhotse, empinada, resbaladiza, pero sobre todo miedo a encarar el ataque a la cumbre. La zona de la muerte, 8.000 metros, cero oxígeno, 20%. 60 horas sin respiro, 60 horas sin parar. Un paso, das otro paso, buscas aire, no hay, das otro paso. Todo cuesta mucho. Justo llegando, se me congela la máscara. En realidad el tubito viene por acá. Se me congela la máscara, se bloquea. Busco aire, no hay. No puedo respirar. Me desvanezco unos segundos. Eso es miedo. Miedo a perder la pared. Miedo a darte por vencido. Miedo a quedarte ahí. Miedo a morir. Pero no. Si creen que vivo, creen que camino. Y doy un paso más. Doy un paso más. No hay oxígeno, no hay fuerzas, no hay razón. Solo creo que motivación, voluntad, el interior, el ser. Y después, la cumbre, el confín. Más arriba, solo azul. Y ahí me doy cuenta que lo conseguí. Conseguí ver un balance en mi vida, lo físico, lo emocional, lo social, lo mental, lo espiritual. Lo conseguí, pero no fue al Everest quien conseguí vencer, tan solo fue a mí. Los dejo un videito y después les cuento algo más. Vamos para tener la batuta acá abajo, Miguelito, nos vemos en un par de días arriba, en el campo 2. Bueno.
Hacia la cumbre vamos. Siete mil metros más o menos. Mucho calor. Mucho calor. ¡Felicitaciones, cumbre! Hola a todos, ¿cómo les va? Adivinen, sí, en la cumbre de Everest, llegamos. ¡Felicitaciones a todos! Susan, Erin, Leo, todos los Sherpas, Matoko, felicitaciones por tu primera. Cumbre, todo el Himalaya, el mundo. Tengo mi Everest. Cada uno de ustedes tiene su Everest. Cada uno tiene su Everest. Háganlo realidad. Y al final del camino, lo que me di cuenta, los desafíos, las peleas que hoy recuerdo, las importantes, son las que tuve conmigo mismo. No importa que esas batallas, yo creo que no importa que esas batallas hayan significado o hayan cambiado algo importante en el mundo. Lo que importa es que hicieron que mi vida sea única. Si nos proponemos, podemos. Todo se puede. Así que bueno, les deseo, hagan realidad su vida. Muchas gracias.